Hoy vamos a platicar con Solange Romero. Ella es parte de la empresa MeetK, una startup pionera en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, reconocimiento de idiomas. ¿Y qué les parece si la saludamos con mucho gusto, que nos platique sobre qué se trata esta empresa y qué les parece si le doy la más cordial bienvenida? Hola Solange, te saluda Miguel Payares aquí en Ideas de Negocios. Buenas tardes. Hola Miguel, qué bueno estar por acá un ratito, me contenta mucho, gracias por recibirme. Hombre, bienvenida Solán, gracias a los amigos que nos escuchan a través del podcast en la repetición, a quienes nos ven a través de Industry Trend en español, este portal estadounidense, bienvenidos, y a todos los que están en las redes, por favor, pueden saludar a nuestra entrevistada y también hacerle preguntas. Solán, ¿cómo nos resumes? ¿Quién es la empresa de la que tú formas parte? ¿Qué es lo que hacen? Para comenzar un poco, un resumen, un contexto de quiénes son. Pues MeetK es una compañía basada en Los Ángeles, California, específicamente inteligencia artificial, conversacional. Ellos se han dedicado desde hace un tiempo ya en crear la conversación más natural posible, ¿no? Para romper con esa barrera que tenemos a veces con los buscadores o con de repente Siri, ¿no? Que decimos como las frases cortitas, si queremos buscar algo decimos película de acción, ¿no? En lugar de decir, oye, ¿tienes alguna película de acción para esta noche? ¿No? La idea es, y la meta es poder empezar a conversar con inteligencia artificial como si estuvieses conversando con un amigo, ¿no? Es una forma de entendimiento del comportamiento, si tú me permites, sí, de lo que los seres humanos, cómo funcionamos. Y entonces, ustedes ahí en MeetK forman parte de esta compañía que se basa o que se enfoca en inteligencia artificial. ¿Qué servicios ofrecen? ¿Cuáles son las diferentes, la oferta que tienen ustedes en el mercado? Precisamente ahora acabamos de lanzar la aplicación de MeetK. MeetK ya está disponible en todas las plataformas, no importa el teléfono, el dispositivo que tengas. Y lo que hace esta aplicación es que te da la oportunidad de interactuar con Kai. Kai es un ave azul muy linda, que es nuestro personaje de inteligencia que fue desarrollado para demostrar lo que podemos hacer y el nivel, ¿no? de compatibilidad y de tecnología conversacional que tenemos. Y en este sentido, pues es muy emocionante porque todos los usuarios tienen la oportunidad de conversar con Kai para pedir recomendaciones. Por ahora nos especializamos en algo que sea útil para los usuarios. Películas, series, recetas, restaurantes en la ciudad, este tipo de informaciones que hemos detectado que son muy buscadas y muy interesantes para todas las edades, es lo que quisimos que fuese como ese inicio, ¿no? De esa relación especial que pueden tener con Kai. Ok, me parece excelente. Pues tengo varias preguntas, estimadas online. ¿En cuántos países están? ¿Cuáles sectores son los que ustedes atienden? ¿O en qué sectores son más sensibles a la inteligencia artificial? También me gustaría preguntarte la utilidad. Pareciera que es obvio, o con lo que nos dices lo planteas muy fácil y te lo agradezco, hablar de esa manera tan sencilla. ¿Y nos podrías seguir, por favor, explicando cuál es la utilidad para una empresa de utilizar la inteligencia artificial? ¿A qué me refiero? ¿En qué indicadores? ¿En qué KPI se puede ver reflejado? ¿Pueden incrementar las ventas? ¿En qué nivel? Y por último, ¿quiénes son sus clientes? ¿Empresas grandes, medianas, chicas? Adelante. Pues ahorita Kai puede comprender 16 idiomas diferentes. Eso significa que estamos en más de 30 países, solo que no de manera oficial. Básicamente nos pueden encontrar y pueden bajar la aplicación
pero son pocos los países, muy pocos de hecho, los que hemos elegido para hacer un lanzamiento oficial, siendo México uno de ellos, por la calidad del usuario mexicano y la relación que tiene el mexicano con la tecnología. Y ya en cuanto a la utilidad de la inteligencia artificial para empresas, es realmente un campo infinito que apenas se está abriendo y que tiene un potencial inimaginable. No solamente porque estamos hablando de la capacidad inmediata de procesar grandes cantidades de información de una manera instantánea, y la posibilidad de hacer servicios y de ofrecer servicios que sean muchísimo más rápidos o muchísimo más eficientes que gracias a la inteligencia artificial. No solamente en la rapidez, sino en lo correcto o no que puede ser la información, ¿no? Como llegar a ese sistema limpio que no tenga equivocaciones, por ejemplo, en finanzas, ¿no? Por ejemplo, en la banca. Esa visita al banco que de repente puede ser complicada, con inteligencia artificial realmente puede ser mucho más exacta o mucho más rápida. No tiene que tomarnos todo el día, ¿no? Justo en finanzas, en todo lo que es servicio al cliente, hay oportunidades inmensas para ofrecer un servicio muchísimo más rápido, más correcto y más libre de errores. ¿Y qué indicadores se ven beneficiados? Pues realmente cualquier mejoría, digamos, en el servicio de cualquier empresa inmediatamente genera una satisfacción superior en los clientes, ¿no? Cuando, sobre todo en el tema financiero, por ejemplo, cuando preguntas a cualquier persona por qué te cambiarías o no de banco, siempre te van a dar razones que están relacionadas con servicio al cliente. Pasa lo mismo en telefonía, pasa lo mismo en muchas industrias. Entonces, allí está esa importancia de optimizar ese servicio al cliente, que puede llegar a ser mucho mejor y a tener clientes contentos que se quedan por más tiempo. No solo que se quedan por más tiempo y que tienen mayor fidelidad hacia tu marca, hacia tu empresa, sino que también se animan a consumir más, a comprar más, a interactuar más con tus servicios. Hay empresas que básicamente sus servicios están basados en la interacción con otras personas. Entonces, si esa interacción puede pasar a otro nivel y ser más rápida, imagínate, ¿no? Todo lo que puede, todos los beneficios que pueden producir un servicio mejorado. ¿Quiénes son sus clientes hasta el momento, Solange? Pues hasta ahora hemos estado haciendo alianzas con importantes empresas que han querido ser parte de MidKay como aplicación, y hay empresas que se han acercado a nosotros también para que creemos sus propias tecnologías y sus propias aplicaciones y que puedan integrarlas, ¿no? A sus servicios. Uno de los principales hasta ahora ha sido Huawei, y hemos estado trabajando con ellos desde hace un tiempo, y pueden encontrar a Kai en las Quick Apps, en esos Minor Screen Ones, de todos los dispositivos Huawei. Son estas guards súper súper eficientes y súper cool que te aparecen cuando se cierra tu teléfono, como en esa pantalla inicial. Allí puedes pedir recomendaciones, puedes tener información súper actualizada de todos los temas que Kai maneja a la perfección. Excelente. Entonces, bueno, amigos, estamos platicando con Solange Romero, que es parte del equipo de MidKai. Es una startup pionera en el desarrollo de soluciones enfocadas a la inteligencia artificial. Ya nos está platicando y justamente me gustaría que me platicaras ahora de esta llegada a México. ¿Cómo están llegando a México? ¿Cómo se convierten ahora la competencia de Alexa, de Siri, de Google? ¿Me podrías platicar cuáles son los planes en México? No sé si tengan algunos objetivos en cuanto a ciudades, cuanto a descargas. Y también si me puedes platicar un poco, si me puedes recordar su página, en dónde y cómo descargarlos. Por supuesto, pues México
Digamos que hay una relación especial entre México y Mitkai, porque se decidió que fuese el primer país de Latinoamérica donde hiciésemos un lanzamiento oficial. Como dije ahorita hace un ratito, esto fue producto de un estudio de mercado en el que nos dimos cuenta que justo el mexicano es un usuario muy curioso, que le encanta estar como en vanguardia y enterado de todo. Y tener todo lo último en casa, ¿no? Entonces, fue una decisión bastante, bastante sencilla. Hicimos el lanzamiento hace muy poco. Y la idea es seguir creciendo dentro de México, no solamente en la presencia que puede llegar o no a tener nuestra app, sino en este tipo de partnerships, de colaboraciones que podemos crear, no solamente de nuevo dentro de nuestra aplicación, sino para crear otras aplicaciones, para crear otros servicios y ofrecer nuestra tecnología para que otras empresas en otros rubros completamente diferentes que no tengan nada que ver con entretenimiento, con interacción o con nada de esto, sino inclusive pues un rubro tan, tan serio y tan fascinante como las finanzas y el mundo financiero. Podríamos ofrecer nuestra tecnología y así hacer crecer de alguna manera y poner a México en la vanguardia de lo que es la tecnología y el uso de la inteligencia artificial en sus servicios, ¿no? En servicios, digamos, hechos y creados en y desde México. Eso por una parte, y en cuanto a visitas y usuarios, los números hasta ahora nos han sorprendido muy gratamente. Tenemos unos, yo creo que no sé en cuánto estarán ahorita, pero los últimos números de lanzamiento fueron como unos 15.000 usuarios, más o menos, y una gran mayoría de verdad que venía de México, de Ciudad de México, y para nosotros fue muy grato porque justamente queríamos que así fuese y tener como esa relevancia en México. Pueden encontrarnos en el Huawei, en App Gallery, perdón, en el App Gallery de todas los dispositivos de Android. También estamos en la App Store, por supuesto, en la tienda Apple de todos los dispositivos Apple. Solo buscan allí en el App Store Meetkai y nosotros vamos a aparecer. Meetkai es Meetkai Latina. Gracias, excelente, muchísimas gracias, Solange Romero. Permíteme cerrar esta entrevista agradeciendo. Nos pregunta Edwin Astorga desde San José, Costa Rica, para LA, para Los Ángeles. ¿Cuál es? ¿Será LA, Los Ángeles o Latinoamérica, mi querido Edwin? Bueno, para ambos, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el mercado meta? ¿Hacia quiénes van dirigidos? También dice Adriana Rojas, ¿quiénes y cómo podemos tener acceso a la aplicación? Por lo que nos dice Solange, todos podemos descargar la aplicación. Es la competencia de Siri, de Alexa, y bueno, están basados ahí en Estados Unidos. También dice Rubén Flores, manda saludos a Solange, Josefina, Mariel Medina, Marta Claudia, Diana Villegas de la empresa Estafeta, gracias. Rubén Flores, pues a todos los que están aquí conectados, gracias. Y bueno, mensaje final y respuestas a estas preguntas, querida Solange. Sí, pues realmente Mitkai fue ideado como inteligencia artificial para todos. Desde un inicio se quiso que fuese diferente a otros asistentes virtuales, no solamente en capacidades conversacionales, ¿no? Y en todas estas cosas que puede hacer que de repente Siri no puede o no puede Alexa, sino también en el lenguaje. Quisimos que pudiese hablar en todos los lenguajes posibles, que no fuese solamente basado con el inglés como el lenguaje principal. De hecho, una vez instalan la aplicación, pueden elegir español como el lenguaje y empezar a hablar, interactuar con Kai en español, y Kai también va a responder en español. Y de resto, pues pasa lo mismo en Italia. De hecho, en Italia, por ejemplo, tenemos un montón de usuarios, un número importante. En Indonesia tenemos un número importantísimo de usuarios. Siendo todos estos idiomas tan diferentes, la idea es poder manejarlos
y poder entender con tanta naturalidad no solamente un keyword, una palabra que estás buscando, sino este tipo de frase más completa y más natural, que invitamos a todos a que la prueben y empiecen a aventurarse allí con Kai para que tengan una experiencia única. Perfecto. Solange, ¿algún plan, algún número para Latinoamérica? Pues por ahora sí tenemos los próximos países donde haremos lanzamientos importantes. Tenemos en la mira a Brasil, tenemos en la mira a Colombia también. Y esos van a ser como los siguientes lanzamientos en Latinoamérica y esperemos que los resultados sean tan positivos como los que han sido en México hasta ahora. Muy bien, pues Solange Romero, parte del equipo directivo de MeetKai, muchísimas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Que tengas buen día. Buen día, mil gracias por este espacio. Hasta luego.